La venta de arbolitos de Navidad ya se den prácticamente en todo el país. Un sinnúmero de terrenos son adecuados como si parecieran un gran bosque. Aquí se comercializan los pinos que formarán parte de los ornatos propios de la temporada navideña. Pero es importante tomar las debidas medidas de prevención para evitar que estos adornos navideños se conviertan en una trampa mortal. Siguen teniendo el arbolito cerca de la única puerta de entrada y salida de la casa. Si se llega a incendiar, eso lo que va a hacer es bloquearlos, ¿no? Se va a convertir en una trampa. La parte de las extensiones eléctricas en la parte de afuera que no son las adecuadas, la sobrecarga de extensiones eléctricas en los contactos, que eso ha provocado también cortocircuitos. El uso de extensiones eléctricas como las series de luces también es un punto donde se debe de poner especial atención, ya que la calidad de las mismas es un factor de riesgo para las familias. Artículos de mala calidad como las de origen chino han ocasionado incendios. A veces lo barato sale caro, ¿no? Por eso es importante, pues vaya, dentro de ese derecho que tenemos de elegir, que elijan lo que consideren pertinente. ¿Para qué? Para que, pues bueno, sientan y le tengan la seguridad que ese producto, bueno, ya pasó por ese estándar de revisión y pues vaya, no es un producto que viene del extranjero y pues no ha cumplido con esas normas y vaya, pues no nos puede ocasionar pues incluso hasta un accidente, ¿no?, en nuestro domicilio. Y es que a pesar de que este tipo de extensiones representan un ahorro para la ciudadanía, a fin de cuentas resulta ser un factor que, aunado a los árboles que se van secando, se convierten en un punto de ignición. A lo mejor es el más barato, pero a lo mejor no es el que tiene la mejor calidad, ¿no? Aquí lo importante, independientemente de la procedencia, es que cumpla con esos requisitos que son indispensables, ¿ok? Y que también, dentro de ese etiquetado, aparte de la norma oficial mexicana, venga ahí una etiquetada o una leyenda de que fue importado ese documento, ese producto, ¿no? De lo contrario, pues son productos que entraron por contrabando a nuestro país y pues bueno, no tiene todos esos requisitos que tiene un producto para que salga a la venta, ¿no? Por ello se pide a la ciudadanía elegir de manera adecuada cada uno de los artefactos de ornato que utilizarán y sobre todo no colocarlos en sitios cercanos a la que podría ser la única ruta de escape en la vivienda. Los arbolitos es una parte principal de los incendios, ¿no? El que se seque muy rápido, el que se sobrecargue extensiones eléctricas, el niño ande jugando cerca lo tumbe y provoque un cortocircuito, la misma mascota que anda adentro, ya sea el perro o el gato, calentones o sistemas de calefacción cerca del arbolito, las extensiones eléctricas que están en el interior o exterior de la casa, digo, eso definitivamente es un factor importante, pero y le abonan a las tragedias. En los puntos de venta también se dan recomendaciones a los compradores de los arbolitos, como mantenerlos en lugares donde no les dé el sol, no utilizar demasiadas luces para adornarlos, no prenderlos todo el día, además de colocar una toalla o algodón que pueda humedecerse frecuentemente en la base del arbolito para mantenerlos frescos. La recomendación es que se acaten este tipo de recomendaciones, ya que podría ser la diferencia entre tener o no una feliz Navidad. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis.